sino estelas de la mar. Izquierda me acompaña.
tanto como madrina de la producción de los grados correspondientes a la señora trabajadora, doña Marcela Adamchi, la hemos invitado por múltiples razones. En primer lugar, me gustaría destacar las excelentes relaciones que venimos teniendo desde hace mucho tiempo con la Embajada de Polonia en España, con la que colaboramos en diferentes eventos culturales, eventos académicos, tanto en la facultad como en la embajada y en otros lugares, y además con la que, pues, ya digo que tenemos toda una trayectoria de colaboración que implica el establecimiento de la enseñanza, pues, de la lengua, la literatura y la cultura polaca en nuestra facultad, que yo creo que podemos decir que es uno de los lugares más significativos para el estudio de la lengua, la literatura y la cultura polacas dentro de España. Tenemos también doctorados de polaco, tenemos intercambios de estudiantes y de profesores desde hace muchísimo tiempo, y ya digo que las relaciones, yo estaría tentado de decir que son mejorables desde hace muchísimo tiempo. Además, desde señora Adamchi ocupó el cargo de embajadora, yo creo que podemos decir que estas relaciones han ido todavía mejor y se han identificado, se han intensificado. Pero aparte de estas razones, digamos, institucionales y de larga relación con la propia embajada, es una enorme satisfacción que la actual embajadora de Polonia en España, pues, sea filóloga, lo cual, pues, hace que sea muy adecuado que esté aquí como madrina de la producción. Además, en algunas de las entrevistas que han concedido a diferentes medios, porque desde hace algún tiempo ha aparecido bastante en los medios de comunicación españoles, pues ha subrayado algo que me parece muy importante, y es que después de cada misión diplomática le gusta volver a su universidad y ejercer como profesora, porque ella realmente, además de sus funciones diplomáticas, pues desempeña una función muy importante como profesora de lengua y cultura hispánicas en la Universidad de Varsovia. De tal manera que ya digo que no podíamos pensar en nadie mejor para pedirle que fuera la madrina de la promoción. Y voy a darle a continuación la palabra para que os dirija lo que hemos denominado lección de clausura, pero bueno, no queremos ser tan formales, sino que simplemente hemos pedido que, bueno, pues haga esta intervención final con la cual, pues, se cierra vuestro ciclo formativo como estudiantes de los diferentes grados de nuestra facultad. Así que muchísimas gracias de nuevo. Sobre todo buenas tardes, como mandan los juegos, no sé, ¿se me escucha? Ahora, sí, perfecto. Un millón de gracias al señor decano por haberme extendido esta invitación. Y un millón de gracias por estar todos ustedes aquí. Aquí me siento como pez en el agua, porque de verdad mi facultad también se llama Facultad de Filología, aunque se llama Facultad de Neofilología, razones que voy a exponer en breve. Y gracias por no llamar esto que voy a pronunciar ahora una lección. No me gusta dar lecciones a nadie. Clases sí, pero lecciones como. ¿Cómo empezó todo? Bueno, por el año 72-73, época casi de dinosaurios, cuando yo era una mocosa de unos 16 años por ahí, y recuerdo que era un día precioso, que la primavera besaba suavemente la arboleda y el verde nuevo brotaba como una verde madera. Las nubes iban pasando sobre el campo juvenil, yo vi en las hojas temblando las frescas lluvias de abril. Bueno, no solo vi las frescas lluvias de abril, vi también un cartel que anunciaba un concierto de una coral catalana. A mí siempre me ha gustado la música, me sigue gustando, y gracias al coro por haberse desenvuelto también aquí antes de que empezara la ceremonia. Por lo tanto, ni corta ni perezosa voy a ir, escucho el concierto, me encantó. Pero como una cosa de 15 a 16 no sabía lo que significaba, lo que era Cataluña. Por lo tanto, volví a casa, que todavía no era la época de
tío Google y la tía Wikipedia, por lo tanto, cogí un tocho de 3 kilos de enciclopedia y dale a buscar Cataluña. ¿Ves? Leí lo que ponía sobre Cataluña y abajo ponía ver España. Abrir España y sigo abriendo todavía las acepciones que faltan. O sea, me interesó la historia de España, me interesó todo lo que explicaba muy en breve la enciclopedia, así que decidí acercarme más. Y ese acercamiento lo consideré la decisión más feliz de mi vida, porque es donde encontré mi vocación, mis dos vocaciones. Empecé a estudiar filología, eran tiempos dorados de filología española, porque recién inaugurada, antes no la teníamos, recién inaugurada era una de las más populares de Polonia, con 30 candidatos por plaza. Ojo, los exámenes de acceso eran bestiales, de verdad. Pero así se consiguió elegir una élite estudiantil de personas muy interesadas y ofrecerles una formación digna de un filólogo. Porque, vamos a ver, ¿qué significa ser filólogo? Es una pregunta que al parecer parece baladí. Pues ser filólogo es estudiar una lengua. Bueno, una pregunta, una respuesta en breve quizá podría valer. Pero en el fondo estudiamos mucho más. Una lengua es una cultura. Es toda una cultura, incluidas todas las nimiedades que desde luego tienes que conocer para saber que dominas una lengua. Cosa que no es fácil, porque, por supuesto, hasta decir buenas noches en español lo dices cuando encuentras a una persona por la noche. En Polonia es de despedida. Cuando te despides a alguien durante la noche, cuando ya está oscuro. Son cosas baladíes, las horas de comer. Desayunar significa una cosa diferente aquí que en cualquier otro país. Porque, por supuesto, aquí el desayuno es más o menos frugal. Un café bebido o un café con un zumito o un boito. El polaco se zampa un buen desayuno, una sopa de leche, huevos, embutidos, bocadillos, de todo lo que haya en la viña del Señor en determinado momento. Y eso significa que, bueno, es consecuencia del clima, evidentemente, tenemos que salir protegidos a una calle fría y a una calle bastante desagradable. Aunque es verdad que el amanecer significa otra cosa en España que en Polonia. Porque en Polonia ahora, que ya los días se están haciendo más cortos, amanece sobre las 5. O sea, a las 5 vas por casa sin tener que encender la luz. Por supuesto, en su apogeo, a finales de mayo o en junio, el amanecer significa las 3:30. Por supuesto, nadie me explica para qué se necesita sol a las 3:30, porque a las 3:30 todo el mundo decente lo que hace es dormir. Pero también forma parte del entendimiento de una cultura, ¿verdad? Un amanecer no significa lo mismo en Polonia que en España. Así que traducimos culturas, traducimos tabúes, porque con los tabúes nos topamos. Y los tabúes se manifiestan, donde más se manifiesta, es en las palabrotas. Es curioso, sí. Porque en cada lengua las palabrotas reflejan los tabúes. En España, el tabú de toda la vida siempre ha sido la religión. En Polonia, lo erótico. Entonces, por supuesto, si alguien en plan palabrota dice la palabra hostia, un polaco se queda como, bueno, hostia, ¿y qué tiene? ¿Será cura? No dice nada esta palabra. En cambio, en los polacos vamos a lo erótico. Y precisamente por eso, por ser el erotismo un tabú, a veces no puedes traducir libros. Porque cuando salió el libro de Almudena Grandes, ese primer libro español erótico, Las edades de Lulú, muchos querían traducir
traducirlo al polaco. ¿Y qué? Y nada. Porque en Polonia, como lo erótico es un tabú, hemos tenido de todo menos un vocabulario relacionado con el erotismo que no fuese ni un vocabulario sacado directamente de la medicina, ni de los barrios más bajos, de todos los barrios más bajos de Polonia. O sea, lo teníamos o vulgar, súper vulgar, o lo teníamos hiper mega científico. Pero no se puede, no se puede. Ahora, en el amor también hay palabras diferentes, porque los polacos, si empleamos el lenguaje cariñoso para nuestra pareja, lo llamamos gatito, osito, perrito. Y aquí, venga, tesoro, cariño, cuchi cuchi, todo lo que quieras, menos el lenguaje zoológico, digamos. Nosotros estamos más en nuestras selvas, con nuestros horizontes. Por lo tanto, conocer un idioma no es solo aceptar las diferencias, es entenderlas, es saber conocer todo el bagaje cultural que todo eso conlleva. Por eso nosotros en Varsovia hemos decidido transformar un poco los estudios de filología, dándoles un aspecto, diría yo, mucho más completo. O sea, renunciamos a muchas gramáticas, bueno, muy a nuestro pesar y con una alegría enorme por parte de las huestes de alumnos que nos lo agradecían terminantemente, porque en lugar de estudiar la gramática comparativa, comparativa la histórica y 300.000 gramáticas más, decidimos introducir asignaturas quizá aparentemente más fáciles, pero no menos importantes, como sociología, filosofía, historia del arte, economía. O sea, todo lo que podría estar relacionado y ofrecerles un poco de formación básica a los alumnos que luego irían a trabajar en otros sitios, porque por supuesto nadie va a vivir bien, o sea, unos pocos van a vivir bien traduciendo obras inmortales de alguna literatura latinoamericana o de la literatura española. Eso solo dos o tres personas en 10 años, mientras que el resto va a buscar curro en todos los sitios habidos y por haber. Por eso también decidimos ofrecerles a nuestros alumnos, digo nuestros porque yo formo parte de la pandilla esa de Varsovia, por eso aquí me siento tan bien, decidimos ofrecerles a los alumnos sobre todo más idiomas. O sea, estudiamos el español, cada uno empieza, y además empieza bien porque los que desconocen el idioma por completo empiezan con una dosis de verdad letal del idioma, porque se trata de 10 o 12 horas a la semana, para que luego, servidora, en el segundo semestre del primer curso pueda empezar a dar historia de España ya en castellano, adaptándolo todo, por supuesto, y hablando de una manera muy, muy lenta, que luego me duelen las mandíbulas, me duele todo, pero se consigue, o sea, se familiarizan los alumnos con el idioma para poder leer la literatura medieval española en segundo. Les cuesta, pero nadie prometía que iba a ser fácil la cosa, ¿verdad? Por lo tanto, eso, además precisamente del español, en esa dosis letal, y del inglés o francés que tienen que elegir los alumnos, luego empieza obligatorio el portugués y luego idiomas de la península a elegir entre, bueno, ahora, antes cuando yo empecé no lo teníamos, lógicamente, pero ahora ya se puede estudiar el galego, el catalán y el euskera. Pueden elegir y luego pueden coger cualquier curso que ofrezca la universidad. Por eso salen, los nuestros salen, igual que supongo vosotros, los nuestros salen armados, bastante bien armados. Hace años tuve la oportunidad de conversar con un director de un banco bastante grande,
que daba empleo a muchísimos alumnos nuestros. Yo le pregunté que por qué, señor director, ¿por qué tanta afición a los filólogos españoles? Y me lo explicó de manera muy corta. O sea, señora, una labor administrativa a un estudiante inteligente, yo se la enseño más o menos en 6 meses, 7 meses. 5 idiomas o 4 idiomas no se aprenden ni por asomo, ni en fotocopia, en 6 meses. Así que ese dominio de idiomas es un capital que tenéis y que creo os va a ayudar y muchísimo a hacer muchas cosas en la vida. Porque luego tenemos que reciclarnos. Yo me reciclé 300 veces todavía cuando estudiaba la carrera, porque como no sabía qué hacer conmigo después de terminarla, decidí ir seleccionando, pero de manera negativa, las cosas que luego podía hacer. O sea, solicitaba unas prácticas breves, de un mes y medio durante las vacaciones, en todas las profesiones que me parecían muy atractivas, como por ejemplo la profesión de azafata. Luego resultó que, bueno, es agradable, pero tan atractiva no es, bastante aburrida. Luego, en la profesión de guía turística, fenomenal, pero a los 2 meses ya estaba de mi Varsovia natal hasta la coronilla y quería ir a enseñar los monumentos históricos a una campanilla del Alba o llamada de muy de abajo. Y luego también elegí la profesión, para saber si valía, la profesión de traductora en una agencia de prensa, lo más aburrido. Llegó el presidente de no sé qué república a otra república, intercambiaron no sé qué con el otro presidente, con su homólogo. Una cosa horrorosa. Y así iba descartando lo que por fuera parecía muy atractivo. Muy atractivo. Y finalmente, en una conversación muy sincera conmigo misma, me dije, tía, tienes que ocuparte de la docencia, que es lo tuyo. Y la otra lo aceptó. Así que de esta manera me quedé en la universidad y tan pancha. Y le prometo al decano que esta becando la de tuyo. Por supuesto, a todos vosotros os deseo que tengáis una vida de muchos reciclajes, porque no hay cosa peor que quedarse estancado en un sitio si no estás muy segura o seguro de lo que quieres. Esto de verdad te puede romper la vida. A veces aceptas un reto, sale otro. Bueno, yo me hice diplomática pasados los 40, porque antes no hubiera podido hacerlo por razones más que evidentes. Polonia era distinta de la que es ahora. Así que me reciclé por última vez, de verdad, muy tarde. Y en la vida, para ganarme unas pesetillas, de verdad hice de todo. Pues mira esa traducción, aunque hay cosas que traduje con muchísimo placer, como las memorias del primer turista polaco que pisó tierra española en el año 1595. Lo llamo turista, no se conservan sus nombres, su nombre, no se conserva su apellido, porque el diario que dejó se rompe, no tiene principio ni tiene final. Se supone que iba de peregrino a Santiago de Compostela, lo busqué en el monasterio de Montserrat, lo busqué en Santiago de Compostela, pero vamos, archivos fueron quemados por Napoleón, nuestro ídolo. Por lo cual me fue imposible identificar. Pero el buen tío, llegando desde Mallorca a Barcelona, en lugar de dirigirse, como todo quiste, por el norte a Santiago de Compostela, eligió bajar primero a Zaragoza, luego a Madrid, luego a Sevilla y luego a Lisboa. Y es donde termina el diario. Así que turista 100%, más listo que el hambre, chulo de muchísimo cuidado, por eso me gustó.
decidí traducir sus memorias al español y están por ahí publicadas por la Universidad de Salamanca. Así que no me olvidé ni de una sola de las profesiones que me permitió adquirir la Facultad de Filología de la Universidad de Varsovia. Cosa que os deseo también, porque de verdad nadie sabe ni el día ni la hora, como dice la Biblia, pero lo que sí sabemos es que tenemos que estar armados y bien armados, casi hasta los dientes, ante lo que nos espera en el futuro. ¿Caer? Bueno, siempre, pero levantarse también. Y siempre lo de levantarse viene después de caer. Y si te levantas bien, recuperas la oportunidad de desplegar las alas. Cosa que os deseo a todos. Y si un día nos volvemos a encontrar en un lugar del mundo de cuyo nombre todavía no nos podemos acordar porque no lo conocemos, nos daremos dos besos de filólogos. Suerte, felicidad y todo lo mejor.
aquí en este caso. Buenas tardes. Good evening. Buonasera. Shalom. Salam. Como ven, hoy nos reunimos aquí un grupo muy diverso, cinco carreras completamente. Y aunque tenemos tantas diferencias, nos unen muchísimas cosas. Una gran dedicación al estudio del lenguaje, la literatura, la cultura y cuatro años mínimo de nuestro trabajo y esfuerzo. Porque comenzar tan pronto por las mañanas intentando pronunciar alguna palabra en condiciones en otro idioma, hacer traducir en el texto cuyo significado ni sabíamos en español, o salir de la facultad y no saber ni qué idioma hablar, han sido cosas que nos han pasado a todas en esta carrera. Compartimos muchas noches sin dormir, muchas horas de biblioteca, aunque también mil anécdotas y momentos divertidos que no se nos van a olvidar jamás. Nosotras personalmente podemos deciros que tantas horas de Natalie Clary, como diría un compañero nuestro que debe estar aquí presente, aquel poeta de cuando el mar muerto estaba enfermo. Perdonen que os digamos, han hecho que nos necesitemos más una vez. Y aunque ahora salvamos hechas unas tantistas expertas, en más de una ocasión nos hemos sentido dentro de su infierno. Eso sí, hoy salimos todas en armonía con el ánima mundi. Mis compañeras sabéis a lo que me refiero. Habría que recordar también la magia de compartir apuntes o ponerlos en común para aclararnos a la hora de estudiar. Vaya Frankenstein de apuntes hemos tenido a veces. Es cierto que estos años hemos aprendido más de lo que esperábamos, más allá de lo académico. Hemos aprendido a afrontar las dificultades y los aspectos de la vida de otra manera. Hemos aprendido más que nunca a reflexionar y a pensar por nosotras mismas. Las personas que salimos hoy de aquí somos personas muy diferentes a las que entraron entonces en vida. Durante este camino también hemos tenido bajones y en algún momento hemos pensado, no aguanto más, aquí lo dejo, ¿quién me habrá mandado meterme aquí? Sin embargo, hemos sabido aprender las unas de las otras y hemos superado los obstáculos que se han interpuesto en el medio. Porque, a pesar de los contras, que han sido varios, teníamos un objetivo claro, llegar a la meta y quedar probando. Así que, recordad siempre que nosotros y nosotras mismas somos las dueñas y los dueños de nuestra vida. Como veis, hacer un grado no solamente se trata de un aprendizaje formal, sino que también se aprende a sacarte las castañas del fuego, a sobrellevar las dificultades y, en definitiva, a evolucionar como persona. En este discurso también queremos agradecer a los profesores y a las profesoras que nos han ayudado y escuchado y dado la razón cuando había que hacerlo. Porque la mejor manera de enseñar es entre iguales y de manera horizontal, y sentir que podíamos contaros algo ha sido muy valioso en este trabajo. Compañeras, compañeros, muchas gracias por estos años en los que hemos sido un gran equipo, donde hemos sabido defendernos de las injusticias y de las intolerancias como la transfobia o el machismo, abrazarnos en los malos momentos y compartir las alegrías. Con respecto a lo compartido, si algo merece una especial mención son todas las cervezas que hemos compartido después de exámenes y los cafés de antes de cada uno también, en la mejor cafetería del mundo, la de filología de nuestro campo. La literatura y el lenguaje, como bien sabemos, también sirve para denunciar las injusticias sociales que aún siguen a día de hoy. Tenemos un futuro por delante, pero que nadie se olvide de que también las jóvenes somos presente y que nos merecemos nuestro hueco. No somos menos por ser jóvenes y es hora de que también se nos oiga.
trayectoria en Triángulo de Dallas en lingüísticas aplicadas en el itinerario de didáctica. Queremos empezar este discurso rememorando algunos de los motivos que nos hicieron coincidir a todos en este capítulo de nuestras vidas: el deseo de estudiar lenguas, de profundizar sobre aspectos gramaticales y de huir de la literatura. Ah, la lingüística, esa desconocida sobre la que tanto nos han preguntado durante 4 años. Y aunque lo hemos intentado explicar, nuestros padres todavía no saben lo que es. Sin embargo, aunque siempre hayamos querido aparentar que había una respuesta clara, lo cierto es que tras todos estos años hemos asumido que no la hay. De hecho, muchos entramos en la carrera corrigiendo laísmos, tequeísmos, imperativos con R, o creyendo que una variedad pequeña y restringida del español, la segunda lengua más hablada del mundo, es más correcta y pura que otra. No obstante, en este tiempo hemos aprendido que ninguna institución puede gobernar sobre los hablantes en su dimensión social, ya que la lengua les pertenece a ellos, independientemente de su origen, de su género, de su clase social o de su nivel de estudios. Todo es bueno, todo es válido. En otras palabras, y parafraseando a un autor que está muy presente hoy, hablante no hay lengua, se hace lengua al hablar. Queremos agradecer a todos los profesores que nos han incentivado a reflexionar con nosotros mismos hasta llegar a esta conclusión, sea compartiendo nuestras experiencias, prohibiéndonos terminantemente usar el móvil en clase, o haciéndonos exponer 200 PowerPoints sobre hablantes de herencia o terminar 200 exámenes de programación a la semana. Este último año nos hemos roto en dos. Unos que nos hemos metido en el indiscutible camino de la didáctica y otros que nos habéis decepcionado metiéndonos en matemáticas. Siendo sinceras, al menos vosotros acabaréis en los despachos de Google trabajando contra el corbata. Nos hemos echado de menos. Durante todo el año hemos coincidido solo en una asignatura. El resto del tiempo solo nos hemos cruzado por los pasillos. Después de habernos pasado tantos años a las 8, 10, 12 de la mañana, todos apilados en los pasillos, esperando a que el profesor que llegaba tarde nos abriera la puerta de clase. Pero a pesar de ello, nos reconforta saber que siempre nos unirá el curso de Lingüística General de Ferdinand de Saussure o Saussure. Las incoloras ideas verdes del tan amado y odiado Chomsky y ese libro que tanta información nos ha aportado a lo largo de la carrera en lenguaje de George. En definitiva, compañeros, amigos y familia. Aunque no sepamos explicar muy bien qué es esto de la lingüística, volveríamos a escoger esta carrera, por todo lo que hemos aprendido y sobre todo por las personas a las que hemos conocido. Ahora cada uno cogerá un avión, un tren, un bus o simplemente caminará hacia un destino diferente. Pero que sirva de consuelo el saber que seguiremos unidos en nuestra lucha contra el normativismo de la RAE. Gracias por todos estos años y que tengáis mucha suerte en vuestro próximo trabajo. ¿Qué es poesía?
desgraciada o afortunadamente, dependiendo de si llevábamos bien estudiado el examen. La respuesta nunca era única ni sencilla. Las múltiples maneras que hay de enfrentarse a esta pregunta me han permitido, y espero que mis compañeros estén de acuerdo, entender la realidad y la ficción como lugares muy problemáticos y a la vez increíblemente fascinantes. El conocimiento que la palabra nos aporta, aunque sea inestable, nos aporta la convicción de que podemos cambiar nuestro entorno, inventando aquello que nadie ha dicho todavía. Nada de esto hubiera sido posible sin los profesores que nos hacían año tras año la misma pregunta: ¿qué es literatura? Y nos ayudaron a descubrir una respuesta distinta en cada ocasión. Me gustaría dar las gracias al personal de la Complutense, a nuestros familiares y a todos los que nos apoyaron cuando iniciamos unos estudios que no todo el mundo apoya. Muchas gracias a todos. Compañero, me dirijo ahora a vosotros. En primer lugar, enhorabuena. Parafraseando al poeta Gil de Viedma, las grandes esperanzas están todas puestas sobre nosotros. Pero ¿cuáles son esas grandes esperanzas? Ninguno de nosotros somos ajenos al desafío que supone la dedicación a la literatura. No pocas veces se ha hablado de su inutilidad, a veces de su peligro, de su perversión, incluso se ha profetizado su final. Sin embargo, la literatura resiste y somos la mejor prueba de ello. Después de estos años, creo que no me equivoco si digo que ninguno de nosotros en este momento y de forma breve y sencilla sabría responder a la pregunta ¿qué es literatura? ¿O cuál es su función? Sin embargo, a partir de ahora, fuera de estos círculos privilegiados donde se nos permite hacernos preguntas, en el mundo que habitaremos, se nos pedirá que tengamos respuestas. Se cuestionará la utilidad de lo que sabemos. La verdadera labor empieza ahora. La defensa de la poesía es tan antigua como su rechazo, diferente en cada una de sus versiones y, sin embargo, siempre parecida. Nosotros debemos añadir nuevas voces y nuevas formas de entender la literatura y el mundo. Recoger el testigo que se nos entrega y saber hacerlo crecer. Es una ardua labor, pero nos basta en la gran esperanza y están todas puestas sobre nosotros. Para acabar, también debo daros las gracias. Como decía Carolina, todos juntos hemos aprendido el valor de las palabras y sus infinitas posibilidades. Las palabras nos han permitido no solo decir lo que nunca se había dicho, sino crear un espacio propio, un espacio nuestro. Nos han permitido pasar de llamar este espacio universidad a llamarlo templo, a quererlo así, no solo como quienes comparten un lugar, sino una creencia. Las palabras nos permitirán almacenar en ellas todos estos años y serán el lugar de la memoria. Ahora lo sabemos. Gracias por este viaje, por vuestra compañía, por vuestra amistad. Gracias de nuevo a los profesores y a todos los que han estado con nosotros. Hay el tiempo y que a todos se contenga. Y queremos agradecer a nuestras familias, amistades y parejas el apoyo que nos han otorgado
durante el proceso. También nos gustaría reconocer la ayuda de nuestras profesoras y profesores durante estos 4 años por marcarnos y guiarnos en el camino. Aunque no todo ha sido siempre fácil, la declinación del adjetivo alemán ha sido un punto crítico durante estos 4 años. Y algunos profesores se lo pueden demostrar. Pero más aparte, ahora se nos abren las puertas de nuestra vida, en la que debemos poner en práctica tanto los conocimientos académicos como la madurez que hemos ido aprendiendo durante la carrera. Ahora mismo estamos ante un abismo de incertidumbre y, aunque da miedo, vamos a ser capaces de superar este trámite. Porque al final es simplemente eso, un trámite. Tenemos profesores como los profesores que nos han enseñado que esta situación mejora y que todos tenemos que pasar por esta situación. Y tendremos compañeros más jóvenes que en poco tiempo nos vendrán a hacer las mismas preguntas que ahora nos hacemos nosotros a nuestros compañeros más mayores. Hemos sido capaces de pasar por numerosas pruebas académicas hasta llegar aquí. Hemos aprobado asignaturas que pensábamos imposibles a principios del cuatrimestre y hemos traducido cosas con una seguridad que nunca habíamos soñado con tener cuando acabábamos de aterrizar en nuestra universidad hace 4 años. Con esto quiero decir que al principio todo parece un reto irrealizable, pero que el tiempo nos demuestra que nosotros podemos conseguir con esfuerzo y ganas todo lo que queramos. Ya dejo pensar que no. Tal vez suene demasiado dramático, pero como decía Esther, este es el fin de una era. De esa etapa que todo el mundo llama la mejor de la vida. Esa etapa que nos ha cambiado y a la que entramos siendo unos niños que acababan de salir del instituto. Nada ha sido fácil desde el principio, me imagino que todos os acordaréis de aquella famosa prueba de acceso. El no saber si podríamos acceder a nuestra carrera, pero mirémonos, hemos llegado hasta aquí. Con nuestros más y nuestros menos. Con nuestros días buenos y nuestros días malos, unos con suerte y otros no tanto. Somos muchos y es evidente que cada uno sacará sus propias conclusiones del grado, de los profesores, de los compañeros, pero de lo único que estoy segura es que cada uno de nosotros ha crecido tanto personal como profesionalmente de un modo u otro. Unos valorarán más lo que se han llevado académicamente, otros lo que se han llevado personalmente. Los más afortunados valorarán ambas cosas por igual. Esto puede resultar chocante, porque en una carrera lo que se espera es que se priorice más el progreso académico, pero algunos de los que estamos aquí habremos establecido ciertos lazos y superado ciertos retos personales que habrán desequilibrado la balanza. Pero, en cualquier caso, el aprendizaje es innegable y el enriquecimiento es un hecho. Y creo que deberíamos sentirnos más que orgullosos por lo que hemos logrado. Y espero que los seres queridos que nos acompañan también lo estén. Ahora las puertas están de par en par y no se me ocurre una sensación más satisfactoria y gratificante, a la vez que aterradora y menuda paradoja. Es algo así como el desafío más bonito de nuestras vidas, un momento decisivo. Desde ahora cada uno jugará sus cartas, estudiará el abanico de oportunidades y elegirá el camino que desea tomar. Pero lo que está claro es que cada uno de nosotros tendrá un motivo por el que agradecerle a alguien el haber escogido ese camino. Así que gracias, muchísimas gracias. Así que... Creo que con estas intervenciones que ha habido, con ellas debemos estar satisfechos y orgullosos. Otra razón es porque, sobre todo esto lo digo con los padres, que seguramente pues, no habéis venido antes a la facultad, y si no habéis tenido ocasión de hacerlo, os invito a que antes de marcharos paséis por el edificio donde realmente han estudiado vuestros hijos, vuestras familias estos 4 años, que es la Facultad de Filosofía. La antigua Facultad de Filosofía y Letras, y veréis que tenemos allí puestas unas grandes fotografías de los primeros años en que se abrió ese edificio de la facultad, allá por los años 30, y veréis que en ellas había un predominio abrumador de mujeres. La Facultad de Filosofía y Letras fue pionera en abrirse a que las mujeres pudieran estudiar en la universidad.
y aunque todavía queda bastante recorrido por hacer para conseguir esa igualdad con la que todos luchamos entre hombres y mujeres, pero me ha parecido muy significativo el que todas las que han intervenido hoy en representación de los estudiantes y las estudiantes que se gradúan hoy hayan sido mujeres.
Yaceslav el Toro Fonseca, Iman el Api el Aori, Asmaane el Sadik Bu Yaha.
Irene Rodríguez Chao, Rocío Rodríguez Monreal, Mónica Sánchez Calderón, Enar Sancho Bernardo, Jaime Sastre Beltrán. Elizabeth Miller.
Silvia Ocaña Padilla, Carmen Rey González, Irene Rodríguez Cárdenas, Andrea Sastre Herrero. Thank you.
Irene García Martínez, Óscar Gómez Erasmo, Adriana Gómez Medina, Iri González Pérez, Miguel González Carrillo.
no nos podemos quedar aquí mucho tiempo haciendo fotos, entonces hacemos las fotos de todo fuera. El decano tiene la palabra. En un día como hoy, me vais a permitir que no pongo el protocolo, elijan en primer lugar a los estudiantes, a los graduados y graduadas, porque soy los verdaderos protagonistas. Lo primero que quiero decir es que, como habéis visto, los últimos que habéis pasado a recoger los diplomas y las becas, la vista desde aquí no puede ser más estupenda. Porque ahora tenéis todos la beca, habéis teñido de azul esta aula magna, el azul sabéis que es el color de nuestra facultad, de las facultades de humanidades, por eso es y además quiero llamar vuestra atención sobre un detalle que quizás os haya pasado desapercibido, pero que es muy simbólico. El escudo de la Complutense lo lleváis sobre el corazón y esa es la idea, para que sois complutenses ya para toda la vida, queremos que os consideréis como tales y saber que estáis en vuestra casa para siempre, con independencia de que sigáis ahora estudiando un máster o que os dediquéis a otras cosas. Y lo primero que quiero hacer es pedir un aplauso para todos vosotros. Aparecen habitualmente y así ha sido también este año una vez más
entre los 100 mejores estudios a nivel mundial, lo cual es un orgullo y esto es un logro, porque también me gustaría decir que cuando a veces se critica el que las universidades públicas españolas no se encuentren en los rankings en mejores posiciones, lo que no se dice son algunas cifras que creo interesante conocer. Ya digo que los estudios de humanidades en la Universidad Complutense siempre están entre los 100 mejores del mundo, de acuerdo con rankings reconocidos habitualmente como QS. Y el gasto por estudiante, el gasto medio de las universidades públicas españolas, es de 6.000 euros por estudiante al año. El gasto en una universidad como Yale, que muchas veces se pone como ejemplo, es de 100.000 euros al año por estudiante. Creo que con los 6.000 euros que conseguimos en la Universidad Pública para la Formación, hay que estar satisfechos de lo que hacemos, pero no por eso dejaremos de reivindicar el que para las universidades públicas se tenga la financiación adecuada que permita que no haya un sesgo social y que todas aquellas personas que se lo merecen puedan cursar estudios universitarios con la calidad que todo el ciudadano español tiene derecho a tener cuando cursa una carrera universitaria. Tenéis que ir probando, tenéis que ir decidiendo vuestros propios caminos, porque frente a lo que sucedía hace 4 años cuando llegasteis aquí, ahora ya tenéis una trayectoria académica. Habéis visto cuáles son aquellos aspectos de la carrera que más os interesa, cuáles son aquellos a los que os gustaría dedicaros un poco más. Os ofrecemos todas las posibilidades de formación que tenéis aquí en nuestra universidad para seguir adelante con vuestros estudios, con un curso de máster, posteriormente con un doctorado. Pero cada uno de vosotros debe decidir qué es aquello a lo que quiere dedicarse. Algunos, algunas, quizá preferís en este momento ir ya al mercado laboral. Hacerlo, como os decía antes, con todo el orgullo de que habéis sido formados en una de las mejores universidades españolas y en una de las mejores universidades del mundo. Tenéis además toda una trayectoria reconocida porque por las aulas de nuestra facultad estamos muy satisfechos de poder decir que ha pasado lo mejor de la intelectualidad española del siglo XX y del siglo XXI. Y en estos actos de graduación, pues como habéis visto hoy, nos gusta contar con padrinos y con madrinas que realmente representan lo que se puede llegar a ser profesionalmente, académicamente, después de haber hecho unos estudios de filología, unos estudios de lenguas modernas, unos estudios de traducción. Y aunque ahora os parezca increíble, estoy seguro de que entre vosotros, entre vosotras, que estáis sentados hoy aquí como recién graduados, pues dentro de, quién sabe, 15, 20 años, algún decano que haya entonces os invitará a ser el padrino, la madrina de la promoción, porque seréis pues, un profesional relevante en el ámbito de la traducción, un académico o académica de la Real Academia Española, uno de los escritores relevantes del siglo XXI en España, un profesor de prestigio, un investigador de renombre, o como me sobra la embajadora, un embajador. En cualquier caso, sabed que tenéis las riendas de vuestro propio futuro, no os dejéis desanimar por estos cantos de sirena engañosos que dicen que no hay un recorrido, que no hay salida profesional. Hay posibilidades de trabajo, tenéis que saber adaptaros a los tiempos y yo creo que una de las virtudes especiales que tenemos en las carreras de humanidades es que además de la formación específica que os da competencias profesionales, se os forma con ese espíritu humanista que os permite flexibilidad, adaptación e ir encontrando una posibilidad de trabajo, de participación en la vida pública y de desarrollo profesional y académico que en otros casos no se tiene. Así que, como os decía hace 4 años, cuando estuvisteis en el acto de bienvenida, enhorabuena de nuevo por haber elegido los estudios de lengua, de literatura, de lingüística, de teoría de literatura, de traducción,
Estudios de la Facultad de Filología. Enhorabuena por haber culminado vuestros 4 años de estudios universitarios. Todo lo mejor para vuestro futuro y sabed que a los profesores y a quienes nos encargamos de la gestión de la facultad nos tenéis no solo ahora, sino a lo largo de toda nuestra vida aquí para pedir consejo, apoyo y para poder ayudaros en todo lo que esté en nuestra mano en ese desarrollo profesional. Thank you.